Okay, well, you are happy. Yes, okay. Well, pay attention. Today we are going to organize the class like this. Yes, analysis of mistakes through the revision 1 to 3, units 1 to 3. This is the homework. Record a video of 3 minutes. Yes, nombre del alumno al video, o sea, al archivo. Chicos, por favor, hagan caso a las cosas que se le piden, porque me mato en el video diciendo todas las cosas, cómo tiene que estar el archivo, dónde pueden ver el archivo, dónde pueden ver el tutorial, y después me llegan los trabajos y ¡trum! Tengo que devolver. Y tengo que organizar mi trabajo, ¿ok? Para que todos tengan, como hoy en casa, abren sus, sus Google Classroom, el Classroom, y tienen todo corregido. Yes, record a video, 3 minutes. Nombre del alumno al video. 21 del 4 para el 23 del 4, las 19 horas es la fecha de entrega. Tengo el 21, tengo el 22 y tengo el 23 toda la mañana y toda, casi toda la tarde. Y entro al Classroom a las 19, que es el horario de nuestra clase. Talk about an exciting film you have seen recently. Name, general information, details about the story and why you like it or not. Yes, and if you recommend it or not. Y abajo dice, no leer de un papel. Ojo. Yes, ok, porque me hacen el cuento ese que no me mandan un video, no los puedo ver ni nada. Yo les mando todas las clases, ustedes me mandan un, ¿cómo se dice? Un texto, un recording. Yes, y encima se escucha la página. Yes, ok, así que no quiero leído. Santi, no quiero más de Toretto y de Buzz Lightyear, ¿yes? Porque esa ya leí varias veces. La idea es que hagamos de films diferentes, ¿yes? Que hagamos de films diferentes, ¿yes? ¿Ok? Y que vos practiques con diferentes, ¿yes? Vocabulary, different grammar, ¿yes? Ok, so, Toy Story, no. And Fast and Furious? No. Okay? But, yeah, because I was correcting at the weekend. Yes, and again? I love Toy Story. This is one of my favorite films. I hate Fast and Furious. Yes, okay. The blonde guy is very handsome, but the film, yes, okay. The thing was that I hate that film because when I was traveling, during all the journey, on the, during all the travel, yes, they put this film once and again, once and again, once and again. I don't know, the bus driver forgot completely that he had to switch it off when the film ended. So it was once and again during all the nights. Well, I hate that film. But the plot is nice and entertaining, interesting, yes, okay, but no Toretto anymore, okay. Well, this is the thing we have to organize, okay. Remember to put the name in the video. Tenemos muchos videos de todos los chicos del instituto y necesito archivarlo con nombre del alumno, no con el nombre X, yes, okay. Well, so pay attention now. We are going to analyze very quickly, yes. Remember, it can't be possible that some students in fifth year don't realize that you have a grammar part, yes, a grammar part, yes, and a writing part, yes, okay? You have both. Okay, okay, okay. There we are. And we have the Google Classroom there. Yes? David, can you take a photo? ¿Puedo sacar ese borro eso? ¿Sí? O luego no. Ok. Cierro la ventanita esta si no me sale, porque si no, no van a ver los chicos. Me lo quiero borrar. Yes? Ok. There. This is the photo pizarra. Remember, you have a video, you have the photo pizarra, y en la foto pizarra tenés que ver lo que tenés que hacer. Pero ojo,
mira el video que te está mandando la teacher, mira la clase, porque si no, no vas a saber cómo tenés que hacer las tareas, ¿sí? ¿Está? I say this in Spanish, porque me maté diciendo en la clase pasada, poner el archivo PDF. Y me mandaron en cualquier cosa menos en PDF. Y hay otros a los que les pedí que me manden en PDF que ya me mandaron en PDF. O sea, que entendieron el mensaje. Y el resto parece que no está viendo la clase. Parece que primero hace la tarea y después ve la clase. And the idea is to see the class first. Yes, okay. And then, yes, with the tips I give, with the corrections I give, yes, you can do homework. Yes, okay? Because you have the instructions, yes? There you are. All right. Wait. Wait for the teacher. Miren, nuevo form PDF. Whose paper is it? I don't know. I know who's this. Movie review, Paula Villada, labrador, ok. ¿Está? Entonces, es así como yo necesito que me manden. Con el nombre del alumno, porque si no, miren lo que es, miren. Muestro para que me crean, porque por ahí dice, ay no, la teacher qué pisada, pide ya. Muy bien, writing, adorno, mando bien, ¿sí? Miren todos los que tengo. Si no sé el nombre, ¿quién es el que tengo que corregir? Y tengo que buscar uno por uno. Y en vez de corregir en 2 horas que yo tengo planificado corrección, tengo que estar 3 horas. So, don't kill your teacher. Yes, okay? Si quieren teacher para más tiempo. Yes, okay. Please, no es mucho lo que le pedimos, ¿sí? Y otra cosa que también pedimos es que me manden, ojo José María ahí, ¿eh? Que me manden las 3 páginas o 4 páginas, las páginas que sean en un PDF, no por separadas, porque si no se me va acá al DocCube. Y tengo que estar buscando, encima que me ponen sin nombre, tengo que estar buscando uno por uno y mandarte un link porque no me impacta la corrección, dependiendo de cómo me mandes. Entonces, nosotros ya tenemos probado cómo queremos que nos manden, porque ya yo así organicé la manera de trabajar. Entonces, este es el tablón de tarea. ¿En qué parte el alumno no entiende que tiene que hacer la gramática y la revisión? Ahora, ¿en qué parte? Ojo, viene la parte de ta, ta, ta. ¿Sí? ¿En qué parte de la clase? O sea, por eso me doy cuenta que no miraste la clase y que te fuiste a hacer la actividad. Porque yo in the class I explained that you have a grammar part, mostré la grammar part como tenían que hacer, y tenés un writing part. ¿Yes? Entonces, por favor, watch the class y organizate como te explica la teacher, no como quieras, porque si no, nada que ver. ¿Yes? ¿Está claro? Entonces dice ahí que hay que hacer sacar las páginas 35, 36, 37 del Classbook que expliqué, sacarle fotos. ¡Ojo! Fíjate la calidad de la foto, por favor. Porque si no me mandas en buena calidad, ¿cómo se supone que yo pueda corregir algo que está cualquier cosa sacado? Entonces, saca la foto, ¿se ve bien? ¿Va a poder ver la teacher bien? No si yo veo bien, si uso glasses o no, sino que si se entiende, si se lee. Y después tenías fecha de entrega, 17 de abril, tenías el writing y tenés un documento ahí. Listo. La idea es que yo te dejé esta hoja para que lo escribas acá. Bueno, suponete que no te alcanzó, escribiste en hoja. No hay problema. Mientras vos me mandes en PDF y que tenga tu nombre, yo te acepto, no hay drama. Inclusive hay otros que corregí antes, que no pude mandar, ¿se acuerdan que le corregí con los mensajes nomás? Porque digo, no le voy a mandar de nuevo, pobre, que ya... Pero se me hace demasiado el trabajo,
se me atrasa mucho, chicos, y yo necesito que eso entiendan, por favor. Ok, entonces les mostré esto para que ustedes sepan cómo me organizo. Yes, now we go to we go there. Okay, trabajo. Yes, we go este Paula no voy a poder corregir, te lo voy a devolver, ¿sí? Porque no voy a poder corregir con, ese no es el formato que yo necesito, ¿está? No sé cuál era ese, ¿yes? Ok, acá voy a poner, completada con, ta, 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 Santi. Furious. Otra vez Santi Fast and Furious. ¿Está? Nuevo form. ¿De quién es? Me tenés que poner el nombre. ¿Yes? ¿Ok, Santi? Vas a ver las correcciones que te pone la teacher ahí. Cada uno va a ver su corrección. Think you have already written about ta ta ta. That these films. ¿Yes? ¿Ok? Con ese. ¿Yes? ¿Ok? Vamos a el otro. Teresita. No me agranda más, pero bueno, las correcciones que te hice, Tere, ahí, started. Bueno, tengo mi cuaderno que veo mejor. ¿Yes? Porque no quiero agrandar toda la imagen. ¿Dónde está Tere? Ah, death penalty, que era la pena de muerte, would act, before más ing, y ese es del presente simple, Tere. Así que atención ahí, ¿yes? ¿Ok? Y quiero que me corrija. Acá muy bien, perfecto, me viene re bien. Porque yo le pregunté a Tere, how are you dealing with the classes? Ramad me contestó también. Yes, hi teacher, yes, I'm okay with the classes, miss you too. Okay, thank you, Tere, yes, okay. Yo les puse a todos que los extraño, obviamente, porque estoy dando las clases, pero me imagino que le doy las clases a ustedes, porque al principio era un poco difícil estar en la clase y que no estén los chicos, ¿sí? Okay, bueno. A Nazarena, hi teacher, bueno, Nazarena me escribe todos sus comentarios ahí. Bueno, muchas gracias, teacher y David, también gracias por la preocupación. Estoy muy bien con las clases y la verdad me sorprendió sacarme un 95. Así que ahora estoy más que bien. Bueno, ok, good. Bueno, si hiciste bien, no te tiene que sorprender tanto. The United States, ojo, no te comas eso. Yes, ok. NASA. Developed, is developed. Yes, ¿dónde tenía? Ay, sí, ya recuerdo. Este era, it was a film, but oh my God, the plot of this film, oh my God. Yes, it was, yes, and it completely, yes, those spellings ahí, así que, yes, okay. Bueno, me voy allá. Martin, yes, spelling mistakes only. Bueno, ¿tú están viendo unas cosas, teacher? Pablo Escobar, chicos, Pablo Escobar de Nazarena, your film was, oh my God, very depressing. Yes? All right. Yes, set in, ta ta ta, bla bla bla. Bueno, y este no me impacta la corrección, igual que el de Ana, tampoco porque está en Word.
Y yo quiero que me manden en PDF. ¿Por qué? Porque cuando yo abro acá, no voy a ver impactada la corrección. Voy a tener que entrar a este link y este link tiene 6 días nomás. Y después, si vos querés entrar tarde, por eso la idea es que yo te mande la corrección, vos la veas, vos las veas. Pero por eso te pido que me mandes en PDF, porque lo otro, o sea, por hacerles el favor, chicos, porque si no me mandan en lo que corresponde, José María no entregó ahí, Iván tampoco, Ramán, sorry for the workout, también él se olvidó las masswords, ¿sí? Perfecto, Base In existe, Ramán, pero not in this context, así que era, creo que te confundiste nomás, es Base On, ¿yes? Porque estaba entre las palabritas, ¿yes? ¿Ok? Bueno, y así con los demás, Paula, también, bueno, los que tienen el link, no voy a perder tiempo en entrar el link, ya entrarán ustedes, write a review, there we are, me voy otra vez aquí, pa pa pa, yes, okay, good, good, good. Coma, te devolví ese writing. Así que fíjate, por favor. ¿Vieron, chicos? Acá tiene que salir. Ustedes tienen que, ya, el que no sabe, este no me puede mandar. La primera vez que me mandaste, coma, me mandaste bien, me mandaste en un PDF. Este no puedo corregir, así que ojo, se ve que no entraste, así que fíjate, por favor. Yes, ok, Iván, muy bien, me puso Iván in Winkerich, 15 años, ta, 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 y me puso revisión. Yes, are you there? Ok, well done. Yes, mayúsculas, this film, yes, no it film, yes, this film, no sé para qué, a lo mejor te confundiste, Iván, porque es un error muy básico. Yes, arrived, was released in cinemas, queda mejor, Harry Potter, y me encanta, y van siempre haciendo unas presentaciones muy curradas, como diría el español, yes, alright, well done, Francisco Ramat, perfecto, darling, perfecto, yes, corazones, 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 Shutter Island, también la había visto, it's nice, but I don't like DiCaprio in that film, yes, Millie, yes, por eso digo, cuando no dejar renglones, Mili. Ya de, ojo, sangría, comienzo otro párrafo, sangría, comienzo otro párrafo, sangría. Entonces, ¿qué faltó en este texto? La sangría. So pay attention, yes or no? Yes? Y acá sí. Yes? Otra vez lo mismo, Paula. ¿Sí? Lo pude abrir con el Hope You. Yes? Pero, vas a poder verlo con tu link nomás. A mí no me va a poder salir acá. Y ojo que el link después desaparece. Así que la próxima que me manden otra vez, yo no quería perder más tiempo, o sea, no, voy a devolver. Este, el de The Word sí se puede corregir y yo lo puedo editar, pero lo que no les sale a ustedes es eso después. ¿Está? ¿Yes? Así que me tienen que mandar lo otro. Entonces ya pasamos por Anaí, Leguizamón, Francisco Ramat, Iván, Martín, Nazarena, Santi, afla, afla, afla. Bueno. Ahora voy a las pages from the classbook. La calidad tienen que controlar, Martín. Casi no veía en algunas páginas que me mandaste, por favor. ¿Sí? Hagan las cosas a conciencia. ¿Yes? Ok, me voy al de NASA. Y así, todas las hojas en un mismo archivo. No por separadas. Todas las hojas. Teacher, no, le dijiste a los chicos, me dicen los otros teachers. Ya les expliqué, ya les dije, pero no sé, se ve que no hacen caso, hacen lo que quieren. Bueno, pero en general acá todos cumplieron. José, solamente a vos te faltó una por una. ¿Yes? Ojo, next time. Todo en el mismo archivo. Si no sabes cómo mandar, mírate los tutoriales porque para eso hicimos tutoriales para cada cosa, ¿ok? Yes, good. Bueno, ¿quedó claro lo de todos los errores? Martín contracts, makes him disappear, le hace desaparecer.
gives him a new identity. Bueno, el resto también. Ojo, ahora voy a explicar, voy a ir a la gramática. Bueno, yes, alright. Cada uno sigue en su file. So you have to have this at home. Open your file, tener abierto tu file. Yes, okay. Are you ready? Y escuchar las respuestas. Okay, number one, me voy a seguir por ahí, porque... Yes, por ahí no se ve bien, sigo mi libro, vos seguís en tu libro, en tu corrección, perdón, en tu web, en el classroom, ¿ok? Well, number one, Mary. Number two, Sam. Number three, a few. Acuérdate que a few es para plurales contables, yes, yes, para contables. Y a little, ¿para qué? Para uncountable. Yes, okay. Good, well. Number four, much. Uncountable. Few. Yes, a few of them. Yes, a few oranges. Number six, a few. Number seven, some. Number eight, any. Yes, okay. Good. 1A, 2D, 3B, 4B, 5D, 6A, 7D, 8D, 9A, 10C, 11B, 12B. Ojo, number one, del ejercicio 3. Yes? Tourist, skiing, knowledge, musician, actor, retirement, childhood, happiness, friendship, competition. Ojo, acordate los que llevan como knowledge, retirement, yes, childhood, neighborhood, friendship, yes, okay, is it clear? So, you have to pay attention to those things and make at home, yes, okay, make at home, yes, a list on the words that go with hood, for example, childhood, neighborhood, with sheep, y todas las que van con sheep, yes, with knowledge, y todas en ese grupo. Hacete una lista, a list at home, yes, okay, number five, yes, wait, que me anoté una cosita, yes, number five, are you there, four, en el que todos tuvieron error fue, number one, Jason never goes out to restaurant. How often do you shop online? We hardly ever. Sujeto más, hardly ever. We hardly ever go shopping. Yes, okay. Subject, I'm hardly ever. Yes, okay. And then, they used to play tennis. And Dina doesn't eat very often, I quite often, esa también, I quite often see my friends. She quite often goes to, parece que me sale el verbo goes, yes, place in time, okay? Number one, hi, two, do you remember? Three, you won't believe this, as you might imagine, luckily, the majority did well there. Do write soon, lots of love. Love. Number six, ojo. Keep in touch. Haven't seen Helen for ages. Meeting up with, number three, ojo. We are meeting up with. It's in a sentence in present continuous. Number four, we haven't seen Helen for ages. Meeting up with. I have been waiting since. It is really, yes, it's really keen on. Yes. Okay, are you there? In exercise seven, yes, okay, yeah, sorry, five, yes, Cynthia is really keen on, yes, have been waiting since, yes, okay, I'd rather go, ojo con el I'd rather, yes, I'd rather finish the class quickly because my daughter is crying, yes, do you understand, yes, good.
Then we have the main problem, to rise soon, to used to live, no problem there. Then you have wildlife documentary, gangster movie, horror film, romantic comedy, western and thriller. And that's all, yes? I have already explained the mistakes. I have already asked what I need, yes? We are all the documents that I ask, compositions, I mean everything, you will have to send in PDF with your name, yes? No other things, because we need the PDF, I need the PDF for doing my work properly. And well, I leave you the homework, the piece of homework that is recording, you have to record a video talking about a film review. You have to say the name, you have to give the details of the movie, you have to say general info about the movie, you have to say if you like it or not and why. And what else? If you like it or not, why? And you have to say if you recommend it or not. Yes, okay? Because in this video, I will evaluate your oral. Yes, okay? See you. Bye, bye, bye. Miss you, Teacher Ruth.